Las tres modificaciones de crédito que se llevaban a pleno no salieron adelante. Los votos a favor de Democracia Orensana y Orense en Común y la abstención del PSOE provocan la retirada del orden del día del expediente de modificación de crédito de 1,6 millones para el área social. Los servicios sociales de la ciudad están al borde del colapso tras agotar los fondos. El alcalde pide responsabilidad para inyectar 1,6 millones al presupuesto. Es necesario, urgente, inaplazable. Pero todo ten unha fácil solución que está nas mans da oposición. O Concello ten un problema que está na área de servicios sociais que en ningún caso é un problema relacionado coa xestión, senón que é un problema relacionado coa xestión, senón derivado de trámites administrativos. Unha concelleira súa, nunha situación moi complicada, fixo chamadas por todo Ourense para pedir presión ao Partido Popular e que se aprobara unha modificación de máis de 8 millóns, solicitando e rogando. E o Partido Popular apoiou aquela modificación, estando nunha condición moi complicada esa señora, con todo o meu respeto, ela e todo o seu equipo. Este grupo de goberno, o anterior grupo de goberno do Partido Popular, tivo a decencia de non misturar a política co que son os recursos sociais. Por decir que Democracia Orensana tiene que apoyar esta serie de temas porque hay que estar para las cosas que realmente son de ciudad y apoyar realmente al Partido Popular cuando es necesario. Entonces Democracia Orensana obviamente es un partido con una altura de miras. Supongo que estas palabras son las que le gustaría oír al señor alcalde. Supongo que le gustaría oír estas palabras. Usted hoy se pone muy enfadado aquí con Barquero y con todo el mundo y parece que le afecta mucho, está haciendo un papel. Pero usted ayer cuando fue a inaugurar la nueva depuradora, usted no estaba de tan mala leche, estaba bien sonriente para los medios de comunicación. Claro, su filosofía de gobierno es la siguiente: para mí los selfies, la responsabilidad para la oposición. Yo me saco los selfies, yo salgo en todos los medios de comunicación y si hay algún problema, la responsabilidad es de la oposición. Todos fixemos un exercicio aquí de reconocimiento cuando a concelleira delegada, a señora Morenza, reconoceu a su responsabilidad por no ser quien de concesionar a Praza de Abastos. Fixo un exercicio de responsabilidade aquí, en público, a peito descuberto. Que responsabilidade asumiu a persoa que se senta á súa esquerda con todo o caos que hai na Concellería de Servizos Sociais? Dígame a primeira responsabilidade. Xa non vos digo, bueno, algo, alguna, a primeira responsabilidade. Despois, sobre o tratamento e a xestión de todo este conflicto da conta 413. Ahora saltan moitas cousas así a palestra. Vostede díxome fai 3 meses, levamos negociando con vostedes 3 meses, Democracia Orensana pedía unhas cousas, o Partido Socialista pedía outras, non somos aquí un títere. Cando se sentou a súa concelleira ou a súa concelleira a falar con Ourense en Común? Los portavoces de la oposición aseguraron que seguirán votando en contra y exigen que haya dimisiones para dar su apoyo a cualquier inyección presupuestaria. Por su parte, el alcalde Jesús Vázquez confirma que el expediente irá al próximo pleno y a los que hagan falta.